inteligente no lo elegiría, porque cualquier estado post-mortem es superior a todo estado de vida biológica. Es decir, cualquiera. El peor de los infiernos se divierte más, se siente mucho mejor que la vida biológica. La vida biológica es estar en el fondo de un pozo de gravedad, que es un planeta atado a una superficie. Es decir, completamente limitados. Y por supuesto que se siente muy bien salir de algunos de esos límites. De modo que la reencarnación no es que no exista, es que simplemente nadie en su sano juicio la elegiría. Yo no estoy descartando la posibilidad de que un Nahual elija regresar después de la muerte para un trabajo dado. Pero ya eso es otro tema, estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Pero si no existe el infierno, el cielo, ¿qué es el limbo? Limbo es un término católico. Y es el nombre que le dan en brujería, en nahualismo. Es el nombre que le dan a un estado de la percepción en el cual estás viendo la energía, pero todavía se te imponen interpretaciones inertes, inerciales. Es decir, uno está acostumbrado a interpretarlo de cierta manera. Si cambias tu estado de percepción y ves otra banda de la realidad, otro tipo de energía, de todas maneras, de manera relicta, se te impone una cierta interpretación, entonces ves lo mínimo que se puede ver. Por ejemplo, te pongo un caso personal. De pronto ves que está como una especie de desierto que parece al mismo tiempo un petate porque ahí no hay tamaño. Y ruedas. ¿Ves? Es decir, hay una interpretación mínima que no corresponde a la realidad cotidiana, pero tampoco es un sueño abstracto. En el sueño abstracto tú no haces ese tipo de interpretaciones. Ves la realidad con mayúsculas. Y también en la siguiente lámina de la presentación vemos esa palabra, Tlalocan. Tlalocan es el sitio a donde se supone, ¿no? Bueno, hacia a los relatos y a las fuentes que tenemos, el sitio en el que nuestros ancestros se encontraban su origen, ¿no? Tlalocan, pues, nos suena la palabra Tlaloc, ¿no? También Can, el lugar de Tlaloc, es el donde este licor, donde este flujo se puede identificar. En la lámina siguiente se aprecia una lámina de un mural de Teotihuacán, donde se nos muestra ese paraíso, ¿no? Que lo podemos interpretar de esta forma, donde pues, podemos contemplar a partir de esa manera las personajes jugando, corriendo, hablando, cantando. Entonces, este Tlalocan, ¿no? Ya hemos visto en base a estas experiencias, ahora ya con esta definición, como un antecedente, esa palabra Omeyocan, ¿no? Es el lugar donde la Unival Trinidad se manifiesta, ahora vemos el Tlalocan, ya vemos otro concepto que dista mucho de ese paraíso, de ese cielo, ¿no? que tenemos en nuestra cosmovisión occidental. Al respecto de Tlalocan y de este ensueño, ¿no? Que nos ha llevado hasta esta línea, ¿qué significa Tlalocan? Fíjate que ahí mismo lo estamos viendo en esa imagen, ves un montón de personajes que están danzando, volando, hay mariposas, flores, están de los más contentos además, sí, gracias, están jugando, jugando a la pelota, eso es muy interesante, están en algo que parece el cielo, se llama Tlaloc, que significa el lugar de Tlaloc. Tlaloc es un término derivado del verbo Tlaloa, que quiere decir fluir. También hay un juego de palabras con el nombre de Tlaloc. Básicamente significa fluido. El fluido, el que fluye. Pero también está el sentido de sobre la tierra o con tierra, de Tlaloc. E incluso si quieres estirarlo un poco, licor de la tierra o fermento de la tierra, Tlalocli. Aunque literalmente significa fluidez. Por eso los hijos de Tlaloc, 400 Tlaloques, son las personificaciones del viento, de las ondas marinas, de todo lo que fluye en este universo. Recuerden que la visión mesoamericana, en el centro de la realidad, hay un signo Oli, un signo de movimiento. Significa que todo fluye y todo se transforma en todo momento, no hay nada fijo. En esa visión, por supuesto, no cabe ni un Dios personal por el estilo de yo estoy aquí siempre y voy a estar eternamente aquí, ni tampoco un ego, que finalmente es el reflejo personal de ese Dios. Lo que cabe sí es un conjunto de energías en constante creación y constante movimiento. Entonces, en esa visión simplemente no surge la idea de que nosotros nos morimos y reencarnamos, porque eso sería volvernos a fijar. Y de hecho lo que se procura y lo que debemos hacer es dejar de fijarnos tanto, dejar de estar tan fijos
Y eso se consigue cultivando un tipo especializado de atención. Ese mural de Tlalocan describe el estado de los ensoñadores. Es un estado de gozo, de éxtasis, produce éxtasis. Hay muchos grados de éxtasis además, ¿no? Y esto se puede ir refinando. Pero cuando uno ensueña bueno, ustedes han ensoñado, a ver quién ha ensoñado acá. Tú has ensoñado deliberadamente. Sí, ustedes también, ¿verdad? ¿Saben de qué gozo estoy hablando? Es decir, no te lo puedes creer. Dice, órale, está pasando por una vez. Estoy viendo, no es que estoy creyendo ni que me lo digo fulano. Estoy viendo cómo es la cosa. ¿Y qué es lo que estoy viendo? La naturaleza de la realidad. Cuando uno ve, ya uno necesita doctrinas. Uno necesita enseñanzas de curas o de gurús. Uno necesita simplemente seguir viendo e incrementar esa visión. Ensoñar es ver, es aprender a ver. La clave para ensoñar es, si quieres decir de una manera práctica, quedarse dormido en silencio mental. Cuando nos dormimos solemos tener mucho ruido en la cabeza. Y entonces vienen sueños cotidianos y demás. Pero si consigues quedarte en silencio mental, y en ese momento te duermes, es como si estuvieras meditando, pero además dormido. Es decir, completamente desconectado del cuerpo físico. Por supuesto, se trata de una meditación de orden superior. De hecho, el sueño es meditación avanzada y meditación real es en sueño. Por eso, por ejemplo, el primer capítulo del libro Yoga Sutras de Patanjali, el primer capítulo, está dedicado al sueño. Es decir, ¿quieres practicar yoga para llegar a sentarte bien y meditar? Aprende a soñar. Sí. ¿Qué es el silencio mental? Silencio mental es falta de preconcepciones, ausencia de juicios. Se cultiva, por ejemplo, cada vez que te venga una cancioncita de esas que te remachan el cerebro, a fuerza y elimínala. Y trata de mantener la mente fresca para lo que venga. Sé deliberado al usar palabras. Es decir, no uses palabras de manera rutinaria. ¿Sí? Es que se maneja como si deja tu mente en blanco, ¿no? Creo. Mira, no tiene que ver con eso de dejar la mente en blanco, para empezar, una metáfora. Allá adentro hay pura oscuridad, porque no llega la luz. Eso para empezar. Si quieres, déjala en negro, déjala en abstracto, y eso estaría más cerca. Pero por otro lado, puedes estar en silencio mental, en el silencio. Y al mismo tiempo hablando, pensando y haciendo cosas. Silencio no es falta de palabras, es falta de preconcepciones, falta de prejuicios. Porque los prejuicios realmente no hacen falta en cierto momento. Los prejuicios en la vida cotidiana vienen bien porque ni modo que vaya a redescubrir los significados una y otra vez. Pero si ahora yo me siento a meditar o a soñar, bueno, ¿para qué quiero prejuicios? Voy a abrirme a lo que venga. Sí. Es que ese concepto de deja la mente en blanco, ¿a cuánta gente no le ha permitido concentrarse en este tipo de trabajos? Por eso es importante, sí, aclarar ese punto. La verdadera meditación no tiene nada que ver con lo que llaman por ahí meditación. Para empezar, no tiene nada que ver con recitar mantras, ni ver yantras pintados en la pared, ni sentarse de determinada manera, ni tomarse de la mano y hacer ruiditos espirituales, ni de creerse, nada de eso. Meditar es hacer. Meditar es hacer. Hacer es crear. ¿Y cuál es la característica de un creador, de un Dios creador, de uno que crea? Uno que hace de la nada. Es decir, no de sus prejuicios, no de manera relicta, no porque le hayan dicho que haga, porque eso es un obrero, eso es un asalariado, sino uno que hace espontáneamente, con todo el gozo de hacer. Eso es meditar y eso es ensoñar. Quiero decirles que el ensueño crea la realidad, literalmente hablando. Esa realidad que vemos allá afuera, desde las galaxias hasta las realidades sociales en que vivimos, todas fueron creadas por ensoñadores. Cada elemento, cada partícula de realidad es producto del sueño. Esto desde una óptica inferior, es decir, la óptica de quien no ensueña, puede parecer un absurdo. Pero desde otra óptica, desde la óptica correcta, lo ves con toda claridad. Es decir, el reto es ensueñar. Ensueñar para descifrar qué pasa en la muerte. Para poder saber qué pasa después de la muerte. Solo uno que memoriza perfectamente, 100%, lo que soñó, puede reencarnar. Si tú no recuerdas ni qué soñaste anoche, no me venga con una historia que era el faraón fulano. ¿Qué ibas a hacer tú? Meditar y atender, ¿qué relación tiene? Porque es una forma de atender, una forma especializada de atender. La atención ordinariamente está enganchada de las cosas. Podemos desengancharla de las cosas. Y para eso sirve, por ejemplo, un momento recitar una oración o ver una imagen, pero en un momento.
darse cuenta de que ese elemento es una herramienta, no es el objeto de la meditación. Si te quedas enganchado a la herramienta, pues igual que nada. Ahora, en vez de estar recitando la cancioncita que venía ahí en el camión, ahora voy a recitar el mantra Om Mani Padme. No, eso es cambiar de collar, pero no de perro. La mente sigue funcionando igual. Tengo que desengancharme de todo eso. Es decir, uso, ¿por qué uso un yantra con una un mandala, con unas ciertas figuras radiales y circulares? Porque eso concentra la atención. ¿Y por qué me lo quito después? Porque yo quiero mantener esa atención concentrada, pero sin un foco material. Hay un umbral, y ese umbral hay que alcanzarlo. Digamos que puedes medir tu estado de atención. Gurdjieff ponía este ejemplo. Observa un reloj de eso que tiene segundero. Y observa el movimiento del segundero. Y mira a ver cuántos minutos de atención puedes acumular. Eso te dice por dónde está tu umbral de atención. Y después que uno encuentra su propio umbral, en el sueño es como si se abriera de pronto una caja. De pronto entra luz donde había oscuridad. Y te das cuenta que puedes hacer cosas. Y se siente una emoción muy, muy peculiar. Pero bueno, para mantenernos en el tema de la reencarnación, es un tema doctrinal. Quiero decirles que la diferencia entre las creencias de Oriente, y también de Europa y de África incluso, con las creencias de los nahuales de manera específica, no estoy hablando de todos los mesoamericanos, porque pues, la gente sencilla no soñaba, pero los nahuales basaban sus creencias en la práctica. ¿Ves? En la práctica. Sus creencias no eran de tipo ontológica. Una creencia ontológica es una creencia que trata de explicar el mundo. Por ejemplo, el mundo existe porque Dios lo creó, o el mundo existe porque Buda no sé qué. Bueno, son creencias ontológicas. Las creencias prácticas no tratan de explicar nada. De hecho, la realidad no tiene, ni necesita, ni soporta explicación. La realidad no soporta una explicación. Cualquier explicación que tú des de la realidad siempre va a ser un pedacito de la realidad, ¿no? Así que la realidad como totalidad te excede, excede incluso tu capacidad de explicarla. Luego, las únicas creencias que valen la pena son aquellas que se refieren a asuntos prácticos. Por ejemplo, la creencia de que si yo me pongo esta noche puedo soñar, es una creencia que vale la pena. O la creencia de que si trabajo contra mis dudas o contra mis temores, lo puedo vencer. Esas son las creencias de los nahuales. No se trata de cero creencias en sentido absoluto, sino de cero creencias ontológicas o de cero creencias explicativas. Y al respecto también, para comentar ahorita en el chat, que ese mural de Teotihuacán parecía como que un flujo de agua que aventaba gente. O sea, interesante, ahí vemos en la parte inferior ese flujo, ¿no? Que justamente sin prejuicios, sin ideologías, es donde nosotros de nuestra experiencia propia debemos de fluir y de percibir ese entorno para crear distintas realidades. Sí, entonces se puede ver la paleta de colores a Nahuaca, ¿no? Con esa intensidad que es como se percibe al ensueño, donde se crea esa realidad. Al respecto, bueno, ya vimos, para repasar, ahorita estamos a la tercera parte de nuestro programa, de nuestra clase. Hemos visto el Omeyocan, vimos el Tlalocan, y ahora vamos a ver lo que son los cielos y los inframundos, para ver ahorita en esa comparación, ese aspecto correspondiente a ese cielo y a ese infierno, aquí en Anáhuac, cuál era ese proceso. Seguimos con eso, tenemos una pregunta. ¿El fondo de esa imagen es verde, azul? Sí. Bueno, pues entonces es el mismo río de Shoshoki, ¿no? Sí. Porque hace más de 20 años, un investigador en Guerrero, Juan Sánchez Andraca, me comentó que no existía el número azul, el color azul, en Náhuatl, que no existía la palabra. Hay varias paludrillas. Pero, o sea, yo no hablé más, o sea, me extrañó mucho decir, o sea, ¿cómo es que no puede haber el color azul en Náhuatl? O sea, los antiguos no dividían el verde y el azul tal como nosotros. A eso voy. Nosotros hacemos una división y ellos hacían un poco diferente. A eso voy. Viajando sobre el océano, me di cuenta de que no había línea de horizonte. Ah. Y que el cielo y la tierra